aquellas que te invitan a mirar para el lado. La navaja de un tipo para ti otro costado. Acostados en su trono están algunos tipos que te dicen aguanta, lo peor no lo has visto. Los ojos de tus hijos frente a la pedrera. El café de un amigo, el canto de mi abuela. Bebé, ¿te gustaron los frijoles? Espectaculares. ¿Y a ti qué te pasó? ¿A mí? Nada, ¿por qué? Por esa cara. Hacía muchos días que no te la veía. Nada, mami, no pasa nada. Ah, me aceptaron el curso de computación. El lunes empiezo. ¿No vas a comer? Ahorita voy. Ay, Raki. ¿Hasta cuándo va a ser esto, eh? Me parece que no fue para tanto. No fue para tanto por ahora. Explícame porque no te entiendo. Tú sí entiendes, Aide. Te veo demasiado defensora de cosas que a nosotras nunca nos ha interesado. Pero Katy es amiga de nosotros, nene. Ay, Aide, no. Katy es amiga tuya. Además, ya no te estoy hablando de amistad. ¿Tú lo sabes? Yo te estoy hablando de los grupitos, Aide. Y de que si nosotras somos superiores. Y de que si los hombres no hacen falta. Y de la causa común de las lesbianas. De eso es de lo que yo te estoy hablando. Ah, y de la historia de la que no lo ves, lo lleva por dentro. Yo últimamente te veo demasiado de acuerdo con encerrarte en ese mundo. Y nosotras no creíamos en nada de eso, Aide. O por lo menos era lo que tú me decías. Raque, al final estamos discutiendo por un problema que no es ni de nosotros. Por eso mismo te lo digo, Aide. Para nosotras no tener esos mismos problemas. Ya, olvídate de eso, ¿eh? No pasó nada. ¿No tienes ganas de comerte unos espaguetis? Sí. ¿Y de tomarte un vinito tinto? Claro. Dale, anda, que se te enfría la comida. De todas maneras, no sería mucho tiempo. Yo podría regresar temprano. Él está más tranquilo últimamente. Ya. Sí, yo entiendo. ¿Y usted conoce a alguien de su confianza que quisiera? Ya, ok. Bueno, gracias de todas maneras.
con Laura, por favor. Laura, habla yo por aquí, ¿cómo usted está? Muy bien, muy bien. ¿Y su familia cómo anda? No, ellos están bien. No, 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 ahora están de viaje. Sí, sí, en cuanto llamen yo le doy su saludo. Laura, me haría falta saber si usted se podía quedar con Luis esta noche. Ya. Sí, 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 claro. Claro. Sí, 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 yo entiendo, yo entiendo. Ok. Bueno, gracias de todas maneras. Chao. Ya, que si me voy no vamos a ningún lado. Vamos, anda. Vamos. Yoyi, Yoyi, yo me voy a portar bien. Si no lo haces, no te llevo conmigo más a ningún lugar, ¿no? Yo me voy a portar bien. Luisi, portarte bien es estarte tranquilito donde yo te diga y no te vayas a meter con nadie. Luisi, te va a portar bien. Si no te portas bien, tú sabes con quién te dejo, ¿verdad? Con tía. Yo mío. Bueno. Mío, yo me voy a portar bien. Arriba, que andamos aquí de frío. Vamos. A mí no me gusta el frío. Yo lo único que quiero es que te cuides. Nada más que eso. Yo me voy a cuidar, mami. No te preocupes. Bueno, ahora me toca a mí. Quiero que conozcas a alguien. No me cuadra meterme en ningún lugar por ahí, Denny. A esa mujer la conoce todo el mundo en Cuba. Tú sabes cómo son la gente, después se ponen a hablar. Si tú quieres, hasta te pago, compadre. Caballo, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es eso? Tú sabes que conmigo no hay lío. El asunto es la flaca que se pone el cará. Ella no tiene por qué enterarse. Ustedes ni han empezado a comer. Ya yo te amarré en el bar. Te va a salir en moneda nacional también. Ustedes se demorarán 2 o 3 horas y con eso a mí me basta. Llevo hasta mi sábana, compadre. No, Deli, tírame un cabo. Llevo 6 meses detrás de esa mujer. Bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hace meses que lo estoy viendo. No te había dicho nada antes porque como las cosas no han andado bien entre nosotras últimamente. ¿Y este sí es? Creo que sí. ¿Estás segura? No sé. Hasta ahora sí. Quiero que lo conozcas. Lo invité a comer mañana. Y quiero que tú estés. Hola.
Mano, ponme cuatro más ahí, hacer. Porque después hay trabajo. Te quiero. Yo también. Oye, en la casa también hay. Dale, vámonos, anda. Dale. Nos invitaron al bar. Vamos a quedarnos un ratito más. Bueno, yo no quiero tomar más, pero si tú quieres nos quedamos un ratito. Un ratito y ya. Ok. Vámonos ya para la casa. Dale, dale, dale. Vamos a tomarnos otro traguito y después nos vamos. No, Denis, no, vamos. Dale. Oye, ¿qué pasa? Yeah.
la casa? Sí, sí. Dale, vamos. Lisa, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Cómo yo voy a amar a ese hombre? ¿Le voy a desgraciar la noche? Ah, pero sí puedes fastidiármela a mí, ¿no? Lisa, todavía es temprano. Es temprano. Es temprano. Ay, madre, pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo quiero estar ahora mismo en mi casa, en mi cama y con mi marido. Dime, ¿por qué yo tengo que esperar a que ese hombre termine su gozadera? Dime. Flaca. Flaca, a mí me parece que te estás cerrando por una bobería. Ah, por una bobería. Dani, ¿tú estás oyendo lo que tú estás diciendo? Sí, Lice, una bobería. Bobería y bien. Él me dijo que no se iba a demorar, además me va a llamar en cuanto termine. Él me llama y entonces ya nosotros... Ah, ya, claro, porque es que yo tengo que esperar a que ese tipo termine. Es que yo no entiendo. ¿Tú me puedes explicar por qué yo tengo que esperar por ese tipo? Dime, porque es que no entiendo. Porque ese tipo, como tú dices, me ha tirado a mí 20 cabos. Dani, que te los cobre a ti, no a mí. No me eches a perder la noche, por favor. Lice. Denis, llámalo. No, Lice. Yo no voy a llamar a nadie. Vamos a esperar. Para mí una relación es... A ver, ¿cómo te explico? Es como... como comer, como bañarse, como dormir. Sí, yo te entiendo. No, 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 ojo. No te estoy hablando de una rutina, ¿eh? No, no, yo tampoco. Te estoy hablando de... del diario. Del hacer todos los días. Por eso no estuve de acuerdo con el yo por aquí y tú por allá. Nah. La pareja tiene que verse, Estrella. Tiene que discutir. Tiene que hacer planes juntos. Lo malo es que cuando uno se enamora, pierde la noción de todo. Se viene a dar cuenta cuando ya no hay remedio. ¿Te vas a acostar ya? No sé. ¿Y tú? No sé. ¿Y tú? Dale, invítame un café. Ok. Y ni escribió más. Ni he sabido más nada de él. Yo creo que esta es la primera vez que hablo de esto. Si te gustan. ¿Qué cosa? Lo que estabas mirando. Disculpa. No. No me molesta. Sido moralista. Mil veces le hemos prestado el cuarto a amigas mías, amigos tuyos. No te hagas, Denis, no te hagas, que tú sabes muy bien que ese no es el problema. Dice, no vayas a empezar otra vez con lo mismo. Yo no entiendo cuál es tu problema con el tipo ese. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Problemas con ese tipo? Ninguno. Hacerme a mí nada. Es que si no fuera por ti, yo ni me enteraría de que ese tipo existe, Denis. ¿Quién va a lavar esto, tú? Oye, está bueno ya. Está bueno ya, no te pases. Lo único que falta es que le pongas el preservativo o me mandes a ponerse a... Oye, Lisey, está bueno ya.
Está bueno ya que me está faltando el respeto. Hace rato te estoy pasando la mano, pero no te equivoques. ¿A la equivocada soy yo? Sí, equivocada y bien. Equivocada y bien. Tanto lío y tanto barullo por no sé qué cosa. ¿Tú sabes qué fue lo que hiciste? Echar a perder la noche por una bobería. Chico, ¿tú no te has dado cuenta que últimamente yo siempre estoy echando a perder las cosas? Y casi siempre por una bobería. No sé. A lo mejor es que me estoy volviendo imbécil. Penny. Penny, ¿qué te está pasando? ¿Tanta mierda que has hablado en tu vida? ¿Tanta bronca hasta por gusto? ¿Por cualquier cosa que te parecía mal? ¿Tan rebelde, tan contestón, tanto que criticaste a los nuevos ricos, Denny? Dime, ¿ahora qué? Arrastrándote todo el tiempo, oliéndole las nalgas a cualquiera, ¿cuánto gerente aparece? Payaseándole todo el tiempo, pintándole monería todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para que te consigan otro trabajito? Sí, Lise, sí, sí, para eso mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque gracias al payaso y a Buena Nalga, hace un año que tú no sabes lo que es pasar trabajo. Y esta sábana la vas a lavar con la lavadora que yo compré con el dinero que hice payaseando. Y si le vuelvo la nalga a los gerentes, es para que tú no tengas que olérsela a nadie. Pero si tú quieres cambiamos las cosas, Lise, si tú quieres invertimos los papeles, tú te pones a inventar el dinero para mantener esta casa y yo me dedico a ser el gran actor que era. ¿Te cuadras así las cosas, Lise? ¿Te conviene el cambio? ¿Cómo te gusta a ti? Con un tipo importante en la vaciladera. Ay, Adonis, deja la descargadera fula esa ya, viejo. Ah, porque no estás para mí. Pero sí para vacilarme el lag. Coge. Y quédate con el cambio, para que te tomes otro trago. No me toques. Ah, porque tampoco puedo tocarte. Suéltame. ¿Desde cuándo viene caminando lo del tipo ese? Oye, tú y yo no estamos, yo no tengo que darte explicación a ti. ¡Suéltame! Oye, tú a mí no me vas a coger para eso. ¿Desde cuándo viene caminando lo del tipo ese? Porque eso no es de ahora, ¿eh? ¡Suéltame, Adonis! ¡Suéltame! ¡Adonis, suéltame! ¡Contéstame, Paula! ¡Suéltame! ¡Contéstame! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, Paula! ¡Suéltame! ¡Contéstame! Tremendo par de niñas riquísimas desperdiciadas por gusto. Hermano, no te le metas dentro a la tomadera esa. Voy a tomar hasta que me dé la gana. Si no te gusta, vete echando. Cere, ¿por qué tú no acabas de olvidar la jeva esa? Esa mujer no está para ti. No es mierda, Cere. ¿Qué sabes tú? Oye, acá, ¿con quién tú estás hablando? Mírame a la cara, Oni. Oye, mírame bien a la cara. Me parece que yo sí sé. No va a ser. No sabes nada. ¿Qué me vas a decir? Lo mismo, con suerte. ¿Tú piensas que si esa jeva? Que si esa jeva no te llama. Que si esa jeva anda con otro tipo. Que si esa jeva le gusta la vaciladera. Ay, Cere, lo dijiste tú mismo. Para que después no diga que es muela mía. Si tú sabes todo eso. Para que tú sigues con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. Oye, ¿por qué esa jeva no es como nosotros? Y yo he metido la pata un millón de veces. No tiene por qué aguantármelo. Me he metido en mis broncas y esa jeva no es eso. ¿No tiene por qué estar metida en eso? Vamos, Adonis, que Paula no es tan santa nada. Ves que tú no entiendes nada. Paula es una tipa fina, José. ¿Qué somos tú y yo?
Dime. El puro tuyo es pincho, pero tú no eres nada. Un luchador igual que yo. El puro tuyo es médico, tú tampoco eres nada. Entonces, hacer. Paula no es tan fula nada. Paula está puesta para lo que hay que ponerse. Está para barro, pero también está para ser importante. Nosotros somos los que estamos en candela. ¿Qué es el tragiquismo ese? ¿Está bien? Déjame a mí con mi tragiquismo. Deja que yo te coja la perucita. Va. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Ah? Parece que la jodí, mi hermano. ¡Vaya! Estoy impresionado. Me pregunto si puedes superpatear esto. Servicio incluido, coronel Anade. Te enviaré la factura. Vas a pagar el pato. Ay. Es una broma, ay, amigos. Ay. Una patochada patosa. Ya nadie se ríe, ay, de mis chistes. Ay. El público, ay, el público ya, ay, no es como el de antes. Oh, qué bajo he caído. ¿Por qué me metería en el negocio de los dibujos animados? Podría haber escogido otro oficio. Hubiera sido una almohada buenísima. Ay. Un plumón suave y precioso. Perdón, señor, pero se ha saltado lo de más poderoso. Piérdete, Memo. Si no ocurra, no hay paga. Si no fuera por mi avaricia y por mi codicia, sería un pato muy feliz. ¡Super pato! ¡Más poderoso que una locomotora! Me pareció verlo uniendo patitos. Y ya ves que al final siempre aparece algún planeta en que habitar. Mira bien y verás, detrás de las montañas siempre canta el mar. Sueña una isla si estás perdido, si en la noche faltan mapas donde anclar. Busque en la brisa voces iguales, si en la orilla nunca encuentras la verdad. Faltan mapas donde anclar. Busque en la brisa voces iguales, si en la orilla nunca encuentras la verdad.